Bueno, gente, acá les quiero mostrar este dispositivo Google Home, que a partir del día de ayer, 5 de julio, ya está en idioma español, porque antiguamente, desde el momento que lo compré, siempre estuvo en inglés, o sea, se le tendría que hablar siempre en inglés. Según mi opinión, la voz en inglés era mucho mejor que la en castellano. Esta es muy robótica, es similar a la que te viene en los celulares. Pero bueno, lo importante es que ahora ya está en español. Este aparato yo lo compré en Ciudad del Este, Paraguay. Ok, Google. ¿Quién es Barack Obama? Según Wikipedia, Barack Hussein Obama II es un político estadounidense que ejerció como el 44º presidente de los Estados Unidos de América desde el 20 de enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2017. Ok, Google. ¿Qué hora es? La hora es 5 y 54. Ok, Google, ¿qué día es? Es viernes 6 de julio de 2018. Ok, Google, decime la temperatura. Lo siento, no sé cómo ayudarte. Ok, Google, temperatura. En estos momentos en Villa Tesey la temperatura es de 11 grados. La voz es más robótica, pero ya se puede usar bastante mejor. Por ejemplo, en Spotify, canciones en español o bandas argentinas, costaba mucho que te las tome. Ahora vamos a hacer la prueba de esto. Ok, Google, pon algo de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Perfecto, te pongo una selección de Patricio Rey y sus redonditos de ricota con Spotify. Esto no se podía hacer antes, porque había que hablarlo con acento inglés estadounidense para que te lo tome. Así que ya es posible usarlo más normalmente.